Viene, que es la Feria Floral, y estamos con Nagisa, que es la agregada cultural, y con Bruno Fernández, alcalde de La Paz, para que nos cuenten todo sobre este evento. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenida a la embajada. Bueno, por mal tiempo. Muchas gracias. Sí. Contanos, ¿qué es la Feria Floral, para los que no saben todavía? Bueno, Feria Floral es uno de los eventos más antiguos de la embajada. Ya desde hace 15 años hemos venido realizando este evento, que es una demostración de la diversa cultura japonesa junto con el municipio de La Paz, que nos facilita mucho realizar este evento con otras organizaciones como SHAICA, AUJCT, Asociación Japonesa de Uruguay, COFLORAR, y este año con Cámara Uruguaya Japonesa de Comercio e Industria. ¿Por qué se va a realizar en La Paz y por qué? Bueno, en realidad La Paz, nuestro pueblo, tiene una rica tradición de intercambio con la comunidad Nikkei. Los descendientes de japoneses viven en los alrededores de la ciudad de La Paz, sobre todo en el Montevideo rural, desde Peñarol Viejo hasta Pajas Blancas. Y desde hace muchísimos años ellas muestran sus productos, sus flores, el segundo sábado de noviembre, siguiente al Día de los Difuntos. Y se ha hecho una tradición que ya cumple 14 años. Aparte, para los televidentes que nos están mirando, La Paz es en Canelones, pero pegadito a Montevideo, a 15 kilómetros de la capital, media hora en auto, estamos muy cerca. Invitamos a todos y aparte decirles que mañana va a estar lindo, eso lo tenemos confirmado. Bien. Tenemos muchas expectativas sobre la feria. ¿Y cuál es el objetivo principal del evento? Bueno, como bien dicho el alcalde Bruno, es un evento para homenajear el trabajo que han hecho los inmigrantes japoneses que se establecieron ahí en La Paz, dedicándose a floricultura, ¿no? Pero ahora también es un evento para presentar nuestra cultura de todo, desde lo más tradicional hasta cultura pop. Va a haber un montón de actividades, pero que te pido que me resumas rápidamente y me tires alguna de las cosas que van a ver. Bueno, venta de plantas y flores desde las 11, pero desde las 3 de la tarde van a haber múltiples escenarios donde a la vez van a estar sucediendo muchas cosas. En un escenario principal, demostraciones de las diferentes artes marciales japonesas en el Uruguay. Allí también vamos a tener a los tambores taikos japoneses, la ceremonia tradicional. También un segundo escenario en el salón parroquial, donde se hace la tradicional ceremonia del té. Es una ceremonia que solo pueden hacerlo los maestros del té japoneses o personal diplomático, que es único en Uruguay ese evento, y esa es la única oportunidad que tenés para verlo. Y además un tercer escenario con todo lo mejor de la cultura juvenil japonesa, lo que es el cosplay, lo que es el karaoke, chiquilines de una movida joven que se disfrazan de sus personajes favoritos de historietas de anime, y realmente todo va a estar sucediendo a la vez, además de la tradicional venta de plantas y flores en toda la plaza principal de nuestro pueblo. Muy bien, y yo ahora le voy a pedir ayuda a Nagisa para cerrar este móvil y le voy a pedir que me ayude a presentar a los amigos que ya tenemos prontos ahí para hacernos una demostración de artes marciales, pero para no errarle los nombres. Vos decime, ¿cómo se llaman y cómo se llama lo que nos van a mostrar? Sí, se llama Shorinji Kenpo. Es uno de los artes marciales japoneses y ahora estamos junto con los maestros, Maestro Yamada, que es un voluntario de JICA, Agencia de Cooperación de Japón, y Koki Kunizawa, presidente de Asociación Japonesa en Uruguay, y también es practica Shorinji Kenpo. Bueno, nos despedimos entonces con la demostración que nos van a hacer ahora en vivo para desayunos informales.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo se dice gracias? Arigato. Arigato. Y no vi algo más, enséñame a decir. ¿Cómo se dice? Bueno, muchas gracias, ya me dijiste, pero estuvo muy bien lo que hicieron. Ah, mi nombre que es Yamata. No me entiende. Bueno, yo quise aprender un poquito de japonés, pero no me estoy haciendo entender muy bien, así que voy a seguir con clases acá a ver si aprendo algo y me despido. Es difícil. Vuelvo con ustedes. Es difícil. Por un momento, temí de tu integridad física. No. Mira si te agarraban y te encajaban una cabeza. Me mantuve. No, aparte se sonaba contra el piso, ¿no? Claro. Yo me dejé ahí a un costadito. Mandanos un 5 de esos para el lunes. Que a Coco le gustó. Ah, bueno, dale. Está, les voy a decir ahora a ver si nos mandan un cinto para Coco, ¿cómo dale, no? Dale que te entiende. Bueno. Gracias, Nadia. No, bueno, pero me pueden hacer traducción. Chao, vuelvo en un rato. Si traes un cinto de eso, ya sabes a quién voy a disfrazar, ¿no? Porque yo no tengo ningún problema. Bueno, placer enorme recibir a Juan Carlos Yelsa. Los mundiales que viví este